Saludos y bienvenidos. Hola, buenas, saludos. Este, vamos a esperar dos o tres minutitos en lo que se van conectando todo el mundo. Saludos, bienvenidos y este, nuevamente le damos inicio a otra conferencia. Del ciclo de conferencias de la Escuela de Arquitectura en la Universidad de Puerto Rico, en nombre propio este, Carola Ballester, decana asociada a la Escuela de Arquitectura, y en nombre de nuestra decana este, Mayra Jiménez Montano, le damos la bienvenida a todos los que se están conectando en la mañana de hoy este, para la conferencia este, de nuestro. Colega, eh, amigo, arquitecto urbanista, Pedro Cardona Roy, que aquí tenemos en la mañana de hoy. Este, muchísimas gracias, este arquitecto, por estar hoy con nosotros. Este, para los que sepan, los que saben, como siempre, las horas de educación continua, van a ver en el chat la hoja de inscripción para que ahí se puedan anotar. Este, y podamos someter la, la, el listado de los presentes para las 1.5 horas de este Health, Safety and en este Wellness de, del Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico. este Nuevamente, mil gracias por estar este conectándose a través de aquí, Facebook Live, este nuestro ciclo de conferencias de la Escuela de Arquitectura, este, aquí en el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Pues yo voy a empezar antes de que darle la palabra a nuestro invitado, este conferenciante de la mañana de hoy y voy a hablarles un poquito sobre este Pedro Cardona Roy. Este es planificador, este arquitecto urbanista, graduado con honores de bachillerato en Bellas Artes y Arquitectura de Rhode Island School of Design eh, y cuenta con una maestría en Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Harvard. Este fue recipiente del Dreiker Traveling Fellowship. Eh, actualmente es el socio fundador de GET Global Consulting, donde ha desarrollado su práctica privada en San Juan, este, centrada en la redacción de planes urbanísticos, entre los que se destaca el plan especial del Portal del Futuro, que es la, en la antigua base naval de Roosevelt Rose, el plan de desarrollo orientado al transporte colectivo, eh, plan de área de Isla Verde. Este, y más de 19 otros planes municipales, regionales y de área y estrategias de ordenación. Este el arquitecto Cardona ha asesorado tanto al sector público y privado en, asu en asuntos urbanos, temas de protección, cohesión social y desarrollo. En el pasado reciente fue profesor de urbanismo en el programa graduado este, de aquí, de la Facultad de Arquitectura, en la Universidad de Puerto Rico, Río Piedras, así como en la Facultad de Ciencias Naturales. Este, y la Escuela Graduada de Planificación. Eh, Cardona Rey también fue vicepresidente de la Junta de Planificación, donde realizó importantes aportaciones en el Plan de Uso de Terrenos, en el Plan del Carso, así como otros planes y reglamentos. Eh, Cardona Rey también presidió el Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas desde el 2006 hasta el 2008. Ha presidido a jurados del Premio de la Obra CEMEX por cuatro años. Es autor de varios artículos periodísticos y en revistas profesionales y, ha, y se ha destacado eh, ofreciendo conferencias en la Universidad de Harvard, en la Escuela da Ciudad de, de Sao Paulo, Brasil, aquí en la Universidad de Puerto Rico, en los recintos de Río Piedras de Mayüüé, en la Universidad Metropolitana, recinto de San Juan, en la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana, la Universidad del Sagrado Corazón, entre otras. El arquitecto Cardona es el primer puertorriqueño en ser acreditado por el Form-Based Code Institute este, basado originalmente de Washington, Washington, D.C. Es miembro de la Sociedad Puerto Riqueña de Planificación del Instituto Americano de Arquitectos, el AIA, eh, del Congreso para el Nuevo Urbanismo. Eh, eh, el arquitecto urbanista y planificador es también asesor de la, es miembro de la Junta Asesora de la International Federation of Housing and Planning, con sede en Copenhague, en Dinamarca. El vicepresidente del Fideicomiso fue vicepresidente del Fideicomiso para el Desarrollo de Río Piedra y de la Junta Asesora de ARP, Y también está en la plantilla de profesores de urbanismo de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Puerto Rico. Y nada, sin más preámbulo, pues le nuevamente en nombre de nosotros del decanato, de la decana Jiménez, le damos la cordial bienvenida y agradecemos este tener a, a tenerlo usted aquí en la mañana de hoy. Lo hemos visto recientemente en, en los debates de la zona costera. Creo que es un tema, pues, que, que todos queremos escuchar un poquito más sobre sobre eso. O sea que me, bienvenido este arquitecto. Muchas gracias, eh, Carola, y gracias a la Escuela de Arquitectura por la invitación. Eh, para mí es siempre un privilegio poder estar en la Escuela de Arquitectura de la, de la Universidad de Puerto Rico, en, en calidad de lo que sea, conferenciante, profesor, etc. Eh, tengo grandes colegas y. Eh, antiguos estudiantes que hoy son colegas con los que colaboro constantemente y por los que siento un profundo respeto y admiración. Así que eh, me alegra mucho estar aquí hoy. Eh, hoy un poco vamos a estar hablando del tema de, de las costas, ¿verdad? Eh, en Puerto Rico. Y eh, particularmente en el día de hoy es, eh, es importante porque hoy se celebra... El, el Día Internacional de, eh, de, de, de la Zona Marítima. Así que eh, da la casualidad de que esta conferencia coincide con, con ese momento. Eh, yo voy a pasar a, aquí a mi presentación, así que no voy a estar viendo toda la pantalla. Eh, mira, eh, un poco... Hay gente que me ha visto en estos meses hablando de un caso particular que es el caso de Sol y Playa en Rincón, eh, pero yo quiero eh, aprovechar esta ocasión para para poder hablar de temas que trascienden el caso específico de Sol y Playa, aunque vamos a hablar de Sol y Playa, eh, vamos a hablar también de lo que es la zona costanera, lo que es la costa, cuáles son las reglas que eh, rigen sobre estos aspectos y condiciona nuestra práctica como arquitectos en ese entorno. ¿verdad? Eh, y vamos entonces a hablar de algunos aspectos que, que son bien importantes para Puerto Rico y son particularmente esenciales cuando se habla de la costa, como es el cambio climático y como es la subida del nivel del mar. Eh, así que vamos, vamos a ir a través de una presentación que tiene muchas laminillas, pero vamos a ir rápido eh, y vamos a ver cuáles son esos aspectos y los impactos que tienen sobre todos nosotros. ¿no? Eh, en junio, el 14 de junio específicamente, a mí me contactó el grupo de Salva Rincón para que preparara un informe pericial para eh, analizando el expediente del caso de Sol y Playa y esa fue la primera vez que yo trabajé directamente con este tema que estaba consciente de que estaba desarrollándose eh, esto fue específicamente en el tren de Roma a Venecia yendo hacia la eh, lo que fue la Bienal de Arquitectura de Venecia así que eh, ese informe eh, es producto de cuatro horas de viaje en tren eh, y algo de eso vamos a hablar hacia el final de la presentación. El, la zona costanera. Importante que nosotros sepamos que la zona costanera está definida por dos instrumentos. Uno es el reglamento 4860 del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Y el otro es el Reglamento número 17 de la Junta de Planificación, que fue incorporado al Reglamento Conjunto. Este esta zona es un espacio geográfico que comprende un kilómetro tierra adentro mínimamente, un kilómetro tierra adentro en Puerto Rico y una proyección hacia el mar de tres leguas marinas o 10.35 millas terrestres. El kilómetro en tierra en algunos sectores se extiende más. Eh, por ejemplo, si cogemos el caso de la parguera, en el caso de la parguera se extiende bastante más de un kilómetro porque coincide con lo que es la, la cima de la cordillera de Sierra Bermeja. Hasta ahí es hasta donde llega el límite de la zona eh, costanera en el caso de la parguera. Y en el caso de Piñones también se extiende tierra adentro bastante más. Es un área geográfica que está regulada desde el año 83 por el reglamento 17 de la Junta de Planificación. Y hay unas disposiciones que a veces la gente olvida, pero que nos condicionan a todos nosotros en este territorio. ¿Verdad? El, el reglamento de 1983, el 17, como les dije, se incorpora en el capítulo sexto del de reglamento conjunto en la en, en el capítulo 6.4 disposiciones para la zona costanera y de acceso a las playas y costas de Puerto Rico eso en el reglamento conjunto de 2020 que algunos de ustedes sabrán que ese reglamento fue declarado nulo por el tribunal de apelaciones y está ahora mismo ante la consideración del tribunal supremo el de 2019 el de 2020 eh, ambos están en esa misma condición esos reglamentos también definen lo que es la costa y lo que es la zona de separación y voy a leer como es corta la definición de la costa que dice que es la línea de orilla o borde de un país que da al mar o al océano la cual está constituida por la línea de bajamar que que es la marea baja promedio. Lo vamos a ver en una gráfica más adelante. Hay un error tipo gráfico que viene directamente del reglamento, por eso el titubeo. La zona de separación es otro aspecto que está regulado. Y, y eso lo vamos a ver también en una gráfica más adelante. Eh, es importante que sepamos que todo proyecto que se vaya a hacer en la zona de costa tiene que respetar esa zona de separación. Y esos son los primeros 20 metros que se miden no desde la costa, sino desde lo que es la zona de límite marítimo terrestre. A partir de ese punto se proyectan los 20 metros. Y lo importante en este momento es que sepan que ahí existe una prohibición absoluta en cuanto a la edificación. No se puede construir nada en los primeros 20 metros de una propiedad costera. Eh, y además hay unas condiciones, ¿verdad? De, de que tiene que cederse esos primeros 20 metros para, eh, para uso público. Así que lo vamos a estar viendo más adelante. Ya luego, en los próximos 30 metros, después de esos 20. En esos próximos 30 metros hay también una restricción a lo que se puede hacer. No se puede hacer ninguna estructura permanente, eh, pero se pueden hacer algunas estructuras. Eh, y ya eso puede mantenerse como parte de la, la propiedad privada. Ahí hay una, un área eh, que requiere aclaración y hago estas menciones porque son asuntos que están pendientes de legislación ahora mismo en el país. Eh, como, como les dije, la, la zona de separación se establece a partir de la zona marítimo terrestre. Y aquí, de nuevo, esto es una definición eh, larga, eh, pero lo que quería era llevarles la atención, a, dirigir la atención de ustedes a lo que es el, el punto tercero, ¿verdad? Que los deslindes tienen una vigencia de cinco años puede ser menos si se dan eventos que son eventos que transformen eh, algún elemento de costa, como puede ser un huracán, una marejada, etcétera. eso puede propiciar que los deslindes pierdan vigencia y tengan que revisarse. y aquí, para los estudiantes y para la gente que está escuchando, lo importante es que la costa es siempre dinámica, y eso es un factor que nosotros tenemos que incorporar. No son términos absolutos. Tú no puedes decir que donde marcaste la zona de límite marítimo terrestre en el año 2021, no, no va a pasar nada hasta el año 2031. Ya de por sí el reglamento te dice que tiene una vigencia de cinco años. Pero en adición eh, hay, hay un factor de, de cambio que siempre se da. Y las costas crecen y se reducen. Eh, con el cambio climático vamos a ver unas tendencias que, que son más eh, hacia la pérdida que hacia la, la recuperación, particularmente en algunos sectores. Eh, ¿Cuáles son los componentes de la costa? Pues mira, eh, primero la costa tiene... Según el Instituto de Investigación y Planificación Costera de Puerto Rico, que está adscrito a la Escuela Graduada de Planificación de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedra, pues hay cuatro tipos de costa. Está la playa, está la costa rocosa, está la costa con vegetación y la costa armada. Un 30% de las costas en Puerto Rico tiene lo que se conoce como playa. ¿Verdad? Pero hay un 15% que es una costa rocosa y hay entonces un 28% que es una costa con vegetación. Esas son las áreas donde tenemos humedales, donde tenemos mangle, ese tipo de cosas. Es el área de la parguera, es también el humedal de los machos en, en Ceiba eh, y otras áreas donde tenemos eh, ambientes similares. Cuando vamos a Gilligan, lo que estamos viendo es una costa con vegetación y una costa armada. Es una costa que tiene algún tipo de construcción, como el espigón que hay en, en Aguadilla, eh, como los muelles en, en San Juan eh, o el muelle de Mayagüez o el de Ceiba. Eh, esos son lo que se conocen como costas armadas. Eh, a, tienen edificación. También nosotros hemos visto como tenemos casos donde hay casas. Este, que componen una costa armada en distintos sectores. Pero hablaremos algo de eso. Eh, el, el informe de costas que se preparó en el año 2021 por el Instituto de Investigación y Planificación Costera eh, estima que hay unas 99.000 estructuras en la zona costanera. Eso se basa en unos datos de 1997. Yo estoy en el proceso de hacer una actualización de, de ese dato, pero importante que nosotros eh, a veces cuando vemos estos informes pensamos que esas estructuras están distribuidas equitativamente a lo largo de toda la costa en Puerto Rico. Y por eso traigo este mapa del plan de uso de terrenos aprobado en el año 2015 que en él podemos ver cómo hay una gran cantidad de estructuras concentradas en la zona costanera en el área metropolitana de San Juan eh, y eso comprende los municipios de Carolina San Juan Guainabo Guayamón eh, Guainabo eh, Cataño Toabaja Toalta eh, esos municipios que dan hacia la costa Mayagüe eh, Ponce también tienen estructuras en esa zona costanera pero entonces tenemos otros municipios donde hay mucha menos estructura en esa zona costanera, el caso de Atillo eh, es un caso donde hay mucha estructura en la zona costanera y ya cuando vamos al caso de Rincón en Playa Córcega, etcétera, podemos ver que también hay unas manchas, pero el resto del territorio es difuso hay unos sectores donde se concentran esas 99.000 eh, estructuras, que me parece un dato importante e imponente. ¿no? Entonces, las costas en Puerto Rico tienen una extensión de casi unos 800 millas lineales eh, y hay 43 municipios que se consideran como municipios costeros. Eh, en ellos reside el 56% de la población. Nuevamente, no todos residen en la zona costanera. Eh, residen en municipios que están en las costas. Y eso es un dato importante. La gráfica de mar izquierda pues ilustra lo que son la, eh, la población y el empleo que se concentra en los distintos municipios. Y podemos ver cómo hay una gran concentración de eh, población y empleo en la región metropolitana de San Juan. Nosotros tenemos una ocupación del territorio que tiende hacia el área metropolitana de San Juan con otros sectores que atraen, como puede ser Manatí, Arecibo, Mayagüez, Ponce, Fajardo, Caguas, eh, son regiones que atraen mucha población. En el lado derecho, lo que estamos viendo es la relación de lo que es la infraestructura turística y la segunda residencia con esa costa, ¿verdad? Porque al igual que... Eh, Está una, una concentración de empleo, la concentración de las actividades turísticas gira en torno a unos polos, que es el polo, polo de Isla Verde, hasta llegar a, a lo que es Río Grande y extendiéndose hacia Fajardo, eh, el polo de, de Palmas del Mar en Humacao, y lo que es el área de Cabo Rojo y la concentración que hay en Rincón, Cabo Rojo. Eh, y estos lugares de eh, segunda residencia y alguna infraestructura turística, pero lo principal de la oferta turística de estos sectores es la segunda residencia. Eh, hay 52 playas en nuestra costa, hay 16 marinas, hay 13 clubes náuticos y entonces, como vemos, hay una gran concentración de segunda residencia y hay 121 hoteles en esa zona. De otra parte, es importante saber que también nuestra infraestructura eh, primaria y algunos de los principales componentes de la infraestructura general el, está también en esa zona costanera. Hay vial de, de importancia, pero también hay puertos y aeropuertos de importancia eh, para el país y hay ocho complejos de generación de energía, 15 hospitales, 7 aeropuertos, 12 puertos y 229 kilómetros de carreteras principales. Hay 19 plantas de tratamiento de aguas usadas y otra infraestructura relacionada al manejo de agua que se concentra en las costas. Por eso, las costas son súper importantes el que las tengamos eh, en cuenta y que en la planificación las tengamos siempre presentes. Eh, la importancia de los puertos, que yo les mencioné que hay 12 puertos en la costa, ¿verdad? Pero hay que entender que es el puerto de San Juan, el puerto más importante que tiene Puerto Rico. Y es uno de los puertos más importantes del hemisferio, eh, particularmente de los puertos que dan hacia el Atlántico, solamente superado por el puerto, puerto de Santos en Brasil. Eh, los otros puertos que hay en el Atlántico de este hemisferio eh, son puertos combinados que tienen múltiples operaciones en distintas eh, secciones. ¿verdad? El puerto de Jacksonville, que es un puerto que nosotros escuchamos bastante, tiene varios componentes. El puerto de San Juan es un puerto único eh, y por lo tanto el movimiento de mercancía es uno de los puertos más importantes de América. Eh, lo otro que tenemos bastantes aeropuertos también en las costas, pero en términos de movimiento de pasajeros y de carga es el aeropuerto Luis Muñoz Marín, el aeropuerto más importante que tenemos y está en la zona costanera. ¿verdad? Eh, así que eh, esto quería traerlo a la atención porque nuestro reto en las costas es un reto que tiene un componente metropolitano muy importante, donde se concentran muchas actividades. Vuelvo para atrás un segundo, porque también tenemos que tener en mente, sobre todo ahora que estamos siendo eh, pues, eh, operados por Luma, por ponerlo de una manera lo más discreta que pueda, eh, la mayoría de nuestra infraestructura de generación de energía está en la zona sur de Puerto Rico. Eh, y las principales fuentes de producción de energía están en la zona sur y están en la costa. Así que son factores a considerar Aguirre, eh, Coeléctrica, Costa Sur, eh, son, son operaciones que están en la, en la costa. Eh, hay tres aspectos que, como les mencionaba, la costa es siempre variable. Eh, y hay tres aspectos que tenemos que tener bien claro. El aspecto de la erosión, el aspecto de la acreción y lo que es una costa estable. Hay otro aspecto que vamos a discutir más adelante que es el de la migración. Pero en resumen, ¿verdad? la costa es siempre dinámica. Y ese proceso de erosión, acreción... Y la, la estabilidad de la costa o la migración de la playa son aspectos que tienen que estar incorporados en nuestro pensamiento y también en la legislación que se haga para las costas en Puerto Rico, para dejar claro: cuando una costa crece, hay una acreción que pasa con los bienes privados y los bienes de dominio público, cuando hay erosión que pasa, cuando está estable y cuando hay migración. Todo eso tiene que estar incorporado en nuestro pensamiento y en la legislación para poder de cara al futuro atender ese aspecto y entonces incorporar otras cosas como es el cambio climático y la subida del nivel del mar. El plan de uso de terreno en el año 2015 eh, estableció que había que preparar un plan sectorial de costa. Ese plan lleva años pendiente, le corresponde al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y a la Junta de Planificación desarrollarlo. Y el plan de uso de terrenos lo que dijo fue que tenía que comenzar el proceso de elaboración de ese plan en el año 2016 eh, y tenía que completarse para el año 2018, precisamente por todos estos problemas que hemos estado viendo. Sin embargo, ese plan no se ha redactado. Los objetivos de ese plan sectorial de costa, según se establece en ese plan de uso de terreno, es atender el manejo de las costas de Puerto Rico con especial énfasis en la consideración al riesgo, la resiliencia y la adaptación al cambio climático, el desalojo y realojo de comunidades, las construcciones ilegales y el acceso a las playas en todo el litoral costero. Esos son los objetivos de este plan. Eh, y no, no se ha cumplido, como, como, como no se han cumplido tantas otras cosas. Eh, recordemos que en el año 92, en la cumbre de Río de Janeiro eh, del ambiente, se, se acuñó el término de cambio climático. Se hablaba de esa transición. Eso ya hace más de 30 años. Y sin embargo, no es hasta ahora que nosotros empezamos. A hablar de esto y no lo hemos incorporado a ninguna reglamentación. El único instrumento que reconoce el cambio climático es el plan de uso de terreno y establece unas eh, guías para cómo se debe manejar esto en el futuro. Eh, la, ¿Qué dice el, el plan de uso de terreno del 2015 sobre el cambio climático, verdad? Eh, una de las cosas que, que establece es que deben haber unas guías para la adaptación y mitigación al cambio climático, eh, entendiendo que el cambio climático es una realidad, no es algo que va a pasar luego, es algo que estamos viviendo ahora y que tenemos que tomar eh, acción y la planificación toda tiene que incorporar estos aspectos. Eh, se habla, ¿verdad?, de que eh, tenemos que evitar eh, aumentar la capacidad de la infraestructura que producen o aumentan exposición a las personas a los desastres naturales. Eh, debemos evitar la responsabilidad de asumir el riesgo económico que resulta de desarrollo y el redesarrollo de las zonas costeras vulnerables o de riesgo. Luego del paso del huracán María en el año 2017, el que era entonces gobernador de Puerto Rico, eh, hoy Cabildero Roselló, eh, emitió una orden en la que eh, eliminó todo tipo de restricción para la reconstrucción, permitiendo que en todo lugar donde había habido un daño se pudiera hacer una reconstrucción de lo que allí había antes, irrespectivo de si esa construcción estaba dentro del agua, estaba dentro de bienes de dominio público o si era una estructura que nunca había sido legalizada. Eso es lo que da paso a parte de la, de la crisis que hemos tenido en Rincón, pero así también en tantos otros lugares de Puerto Rico. Eh, y en lugar de haber sido una oportunidad para eh, enmendar errores del pasado, se convirtió en una licencia para perpetuar o pretender perpetuar cosas que nunca debieron haber estado en los lugares en los que estaban. O que las circunstancias habían cambiado y habían hecho que ahora. No era razonable hacer una reconstrucción en ese lugar. Eh, de, otra, de otra parte, el plan de uso de terreno dice que estas guías son para asegurar que las inversiones públicas sean producto de decisiones inteligentes y seguras en las zonas inundables como a la luz del incremento del nivel del mar. Eh, los esfuerzos de conservación a lo largo de la costa no deben impedir inversiones importantes en las infraestructuras que dependen del agua, tales como los puertos. Pero un poco lo que lleva es a que eh, no miremos la costa como algo que no va a ser objeto de eh, la subida del nivel del mar y el cambio climático. ¿no? Eso es lo que dice. Eh, también lleva a decir que analizar los impactos del cambio climático, los recursos históricos culturales y dar prioridad a los esfuerzos de recuperación y documentación y protección necesarios. Proteger las áreas críticas de valor natural con impactos del cambio climático, incremento en el nivel del mar, eh, aumento en la temperatura, cambios en la precipitación y los riesgos naturales provocados por el clima. Eh, todo instrumento de planificación, y este es un punto bien importante, eh, que se presente a partir de la aprobación del plan de uso de terreno, deberá incluir medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. Eso no ha pasado. Eh, y es algo que es necesario. Eh, los sistemas naturales hay que entenderlos no solamente como un área que tiene un valor que hay que conservar por, por lo que es, también hay que entender la, la, el efecto que tienen algunas de estas áreas naturales en disipar la fuerza de la marejada o de la sola sobre la costa y sobre... Eh, bienes que se encuentran tierra adentro. Eh, ese es un factor que nosotros no debemos eh, olvidar, que el sistema natural eh, en muchas ocasiones tiene relación con la protección de vida, propiedad y otros activos eh, en, en el territorio. Y si fuera a resumir en este momento sobre estos aspectos, eh, una de las cosas que para mí es súper importante es que nosotros entendamos que estos asuntos no son asuntos que existen en cajas individuales, son asuntos que son parte de una red y que se interrelacionan. Y cuando nosotros provocamos un desbalance en alguno de estos componentes, desbalanceamos la totalidad de los componentes que garantizan la estabilidad del país. Y del territorio verdad en el caso de la subida del nivel del mar nosotros tenemos que entender que los últimos informes de las naciones unidas y la comunidad científica apuntan a que la subida del nivel del mar es irreversible que no importa cuánto nosotros controlemos las emisiones de co2 ya lo que es el deshielo de los polos eh, y toda una serie de otros impactos son cosas que nosotros vamos a seguir eh, viviendo las consecuencias y van a continuar degradando lo que es eh, nuestra costa, la calidad de los arrecifes eh, y vamos a tener más subida del nivel del mar. El otro día registramos temperaturas eh, extraordinarias en las aguas de la parguera eh, y se espera que haya eh, un blanqueamiento de corales en el área de la parguera y por lo tanto se afecte lo que es la barrera costanera de esa zona producto de esas altas temperaturas en el agua, pero que están todas vinculadas a la subida del nivel del mar y el cambio climático. Eh, no estoy tratando de hacer un cuadro eh, fatalista, lo que trato es de presentar las relaciones que tienen todos estos elementos para eh, lo que es nuestra práctica de la arquitectura y la planificación. En el plan de uso de terreno, en el capítulo segundo de tendencias del territorio, se dice, ¿verdad?, que la proyección de subida del nivel del mar, hay distintos valores que se han estado discutiendo, ¿verdad? Para el año 2100, eh, eh, se espera que el mar haya subido 3.28 pies. Esos números están siendo revisados. Eh, y en la mayoría de los casos es a la alta, eh, porque ya se han notado unas eh, tendencias que apuntan a que estos estimados eh, se quedaban por debajo de lo que va a suceder. El Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos estimó que para el año eh, 60-2060 el mar subiría 1.87 pies eh, sobre el nivel promedio actual y 5.59 pies para el año 2000, eh, 10 eh, pa, y eso es para el caso de Puerto Rico. Si alguien quiere buscar más información, eh, la página de la NOAA eh, tiene muchos datos y tiene un mapa interactivo donde ustedes pueden ver cuáles serían los impactos de la subida del nivel del mar y tienen a Puerto Rico y lo pueden lo pueden ver eh, en el caso. Del plan de uso de terreno, nosotros utilizamos los datos que surgían de la NOAA, eh, que proyectan una subida de nivel de mar entre medio metro y 1.5 metros, eh, que más o menos equivale a, a unos 5 pies, eh, lo cual es una, una cifra considerable. Eh, estos son los mapas que están en el plan de uso de terreno, el mapa 21 de riesgo eh, al aumento del nivel del mar. Aquí ustedes pueden ver una proyección en manchas de hasta dónde llegaría esa, esa subida del nivel del mar. Eh, y podemos ver en el área de Arecibo Maratí, eh, coincidiendo con lo que es el caño tiburones, esa inundación. Pero en el área de San Juan podemos ver cómo se volverá a llenar lo que es la, la Laguna Seca de Machuchal, que es el sector donde actualmente ubica la organización Ocean Park. Eh, y vemos otros sectores que se verán muy afectados, Piñones, eh, el área de Vacía Talega, eh, todo lo que son los terrenos al norte del municipio de Canóvana y al sur del centro urbano de Loiza. Eh, son áreas que se verían muy afectadas. Eh, y entonces sectores también de, de Humacao eh, y sectores de Cabo Rojo eh, tienen, tienen grandes impactos. En Ponce, el área de donde está el hotel Ponce Hilton y los terrenos que quedan al este, que es un humedal eh, impresionante. Eh, que se llama la finca La Esperanza, ahí hay eh, un, un área que se va a inundar y ahí se proyecta un desarrollo hotelero, o se ha estado mercadeando eh, por varios años un, un desarrollo hotelero que quedará eventualmente bajo el mar. Eh, la subida del nivel del mar es, es importante porque no solamente... Lo debemos ver en lo prospectivo, ¿verdad? Si debemos o no ubicar un, un desarrollo hotelero en una zona que se proyecta que va a ser afectada por la subida del nivel del mar. Eh, lo tenemos que ver también con las comunidades existentes. Y en este caso estamos, eh, este es un sector precioso de Puerto Rico, que es la reserva del Mar Negro, que queda a, a lo que es al sur y al oeste de eh, Aguirre. Eh, a mano derecha en la fotografía ustedes están viendo lo que son los tanques de la central Aguirre en guayama eh, esta es la reserva del mar negro mar negro y aquí podemos ver una comunidad eh, que existe desde hace mucho tiempo en unos terrenos muy bajos, y hoy día esa comunidad eh, en su mayoría ya no pueden regresar a sus casas porque sus casas ya fueron afectadas por la subida del nivel del mar. Así que son, son cosas que nosotros tenemos que ir atendiendo. Eh, y en este sector hay proyectados unos desarrollos eh, futuros eh, que no consideran esos impactos que ya está teniendo la subida del nivel del mar. Y aquí tenemos otras otros desarrollos, verdad, en la costa sur también un poco más hacia el este, donde eh, podemos ver como un sector que claramente eh, vemos la presencia de unos humedales, vemos eh, como había toda una característica eh, de costa vegetación que era bastante uniforme y allí fue el desarrollo a ubicar unas viviendas que hoy se ven afectadas y comprometidas de cara al futuro con lo que es la subida del nivel del mar. Y casos similares a los que vimos en Rincón los vamos a estar viendo aquí eh, con la, la, la consabida información que había disponible para que esto no sucediera. Eh, todos hemos escuchado la, la referencia constante a que Puerto Rico tiene mala planificación. Y en mi experiencia, la planificación en Puerto Rico no siempre es perfecta, eh, pero no es, no es tan mala como se le acredita y se le atribuye. Aquí hay un problema de mafia de permisos y de incumplimiento con lo que son las normas eh, establecidas que llevan a que se autoricen cosas que la planificación nunca había favorecido ni contemplado. Así que son, son cosas que se autorizan fuera de lo que eh, es la, la norma de planificación establecida. Ahora vamos a pasar a hablar de la playa eh, en, en la costa, ¿verdad? Eh, y, y he traído estos temas separados porque la costa es el tema amplio, ¿verdad? La zona costanera tiene una defini definición reglamentaria, etc. La costa... Es un área geográfica eh, amplia que tiene una línea de costa, ¿verdad? Que es la que identifica ese punto donde coincide con la marea baja, eh, pero dentro de la costa están entonces las playas. Eh, y aquí traigo el caso de Rincón y nuevamente utilizo las referencias de los estudios preparados por el Instituto de Investigación y Planificación Costera. Eh, y vemos el caso de Rincón, que tiene 14.5 kilómetros de costa y un 81% de esa costa es playa. Eh, y es lo que en la imagen de mano derecha estamos viendo con la línea amarilla brillante. Y entonces en rojo vemos la costa armada o estructura antropogénica. O construcciones que están eh, interrumpiendo o dentro de esa costa. Eh, y están las distintas características. Hay un sector aquí al sur eh, que es un área de, de humedal, ¿verdad? Eh, y está identificado como vegetación. Y hay unas áreas donde hay unos puntos marrones donde hay rocas. Eh, aquellos que conocen la costa de Rincón, pues saben. Exactamente que al norte de la playa Domes eh, hay un área rocosa. Eh, entonces, dentro de esto, eh, nosotros qué queremos, qué quería yo traer con esto, quería que ustedes vieran en un ejemplo concreto, ¿verdad? La relación de algunos de los conceptos que hemos estado hablando hasta ahora con este, este sector concreto. Luego del huracán María, se notó una erosión de un 35% de la costa playera de Rincón. O sea, esa, ese movimiento de lo que era el área de, de arena, ¿verdad? Que se, se perdió eh, en partes de la costa de Rincón como producto del huracán María. Eso se concentró principalmente en el barrio Barrero, en Punta Cadena, en Playa Córcega, en el Balneario, en la Playa Escalera, en el Paseo Pachón Velázquez eh, y Sandy Beach. Eh, luego, unos años después, en el año 2018, eh, hubo una reducción en esa erosión, o sea, hubo algo de eh, recuperación de esa playa. Pero no fue lo mismo que se perdió. Eh, y eso es importante, no hubo un balance neto entre lo que se erosionó y lo que se eh, ganó o la acreción que surgió después. Eh, ahora vamos a estar viendo un poco lo que, son, lo que es la zona de límite marítimo terrestre y los bienes de dominio público. Y eso que ha estado tan en controversia de lo que es privado y lo que es público, eh, que yo he recibido bastante eh, hate mail eh, relacionada con, con ese asunto. Pero les voy a, les voy a mencionar, ¿verdad? Eh, y durante estos pasados meses, eh, yo he estado desarrollando una plataforma que se llama El Urbanista. Eh, y a través de esa plataforma hemos tenido la oportunidad de tener unos intercambios con varios profesionales y expertos en estos aspectos eh, eh, que están practicando aquí en Puerto Rico. Estuvimos eh, al agrimensor Manuel de la Mata, eh, que es un experto en lo que son deslindes de la zona marítimo-terrestre. Hemos tenido a Miguel Canals, eh, que también es una persona. Eh, que ha estado dirigiendo investigaciones en, en Mayagüez. Hemos tenido a Ruperto Chaparro, de Sea Grant. Hemos tenido a Luis García Pelati, pasado presidente de la Junta de Planificación. Eh, hemos tenido a Maritza Barreto, a la doctora Maritza Barreto, la directora del Instituto eh, de, de Costa. Eh, así que hemos tenido la oportunidad de tener unos intercambios que han eh, permitido también la construcción de unas imágenes y unos análisis eh, para ponerlos a la disposición de la ciudadanía. Si tomamos lo que establece el reglamento 4860 y lo que dice también el reglamento 17 de la Junta de Planificación, hay una cosa que son los bienes de dominio público marítimo terrestre que se extienden desde lo que son los terrenos que están sumergidos, ¿verdad? Constantemente o periódicamente, ¿verdad? Eh, eso que se llama baja mar es la marea baja y esto, pleamar, es la marea alta. Así que la, la, la baja mar está siempre bajo agua, ¿verdad? De ahí hacia el, el mar está siempre bajo agua, pero la pleamar no está siempre bajo agua, eh, es objeto de, de la fluctuación de la marea alta. A partir de la pleamar, es que entonces comienza lo que nosotros conocemos como la playa eh, y esos otros aspectos que componen la costa y son parte de la zona marítimo terrestre. Hay un punto entonces en el que se establece la línea de límite marítimo terrestre, según lo define el reglamento conjunto eh, que les mencionaba. En el capítulo sexto. Eso es bien importante porque ha habido casos y ha habido personas que han interpretado que la zona marítimo terrestre solamente tiene componentes marítimos y la hacen coincidir con lo que es la pleamar o el punto donde llega la marea alta. Eso hace que hay casos donde. En efecto, lo que se hace es privatizar eh, los bienes de dominio público, privatizar la playa, porque se ocupa con eh, eh, lo que es la propiedad privada. Eh, y vamos a hablar un poquito más adelante. Les menciono que el límite marítimo terrestre tiene varios componentes que hay que mirar: son elementos bióticos, abióticos, hasta dónde llega el hábitat de especies. Eh, como pueden ser las tortugas, eh, hasta dónde llega la inundación por la marejada recurrente. Eh, esos son aspectos que llevan a determinar dónde es que está la zona marítimo terrestre, el límite de la zona marítimo terrestre. Y personas solamente en Puerto Rico pueden los agrimensores determinar dónde está esa línea. Y ellos preparan el plano de deslinde de la zona marítimo terrestre. No lo puede preparar ninguna otra persona. Por eso el valor de gente como Manuel de la Mata, que uno lo necesita para eh, consultar este tipo de asuntos y que él sea el que determine dónde llega. Él no llega a la determinación solo. Ahí coinciden varios profesionales porque vienen biólogos, vienen otras personas a dar sus insumos para llegar a la conclusión de dónde es que están esos límites. Eh, Puerto Rico tiene una ley que obliga a la preparación de un deslinde de toda la costa que no se ha completado. Se impidió por varios desarrollos eh, que, se, que se completara ese deslinde. A partir de la zona marítimo-terrestre es que están entonces lo que, lo que hablábamos antes de la zona de vigilancia y la zona de salvamento. La zona de salvamento incluye la zona de vigilancia, o sea que la de vigilancia son 6 metros, la de salvamento son 20. Si las vemos a partir de la zona de vigilancia, hay 14 metros adicionales hasta donde llega la zona de salvamento. Si bien hoy pueden haber bienes privados dentro de la zona de salvamento, esos bienes privados son objeto de una cesión eh, para beneficio público, según lo establecen los reglamentos en Puerto Rico. Y pueden continuar siendo privados hasta tanto se haga un deslinde eh, vamos a ver la próxima imagen aquí estamos viendo como les dije antes la zona costanera incluye pues las tres leguas eh, proyectadas hacia el mar y un kilómetro tierra adentro un kilómetro mínimo proyectado tierra adentro eh, esos es, esto era lo que estaba hablando que esta zona de salvamento eh, son bienes privados que son sujetos a cesión. Es como si tuvieran una especie de servidumbre establecida donde usted no puede construir nada y esos 20 metros tienen que ser cedidos a beneficio público y no, no hay otra, otra tutía. Aquí en esta ilustración se ve más claro, ¿verdad?, que dentro de la zona marítimo terrestre se incluyen las dunas hasta lo que es la parte de el límite interior de la base de la duna o sea la parte que queda tierra dentro de la duna sería el límite de la zona marítimo terrestre también donde comienza la vegetación madura ahí es donde está es otra señal de lo que es el límite de la zona marítimo terrestre como les dije hábitat eh, y hay otros elementos que se utilizan pero, para nosotros, arquitectos, planificadores, urbanistas, tenemos que saber en los 20 metros de la zona de salvamento nunca puede haber estructuras, ninguna. No puede haber verjas, no puede haber piscinas, no puede haber gazebos, no puede haber escaleras, no puede haber nada. Es a partir de ahí que pueden haber estructuras no permanentes y a partir de los próximos 30 metros entonces puede haber todo tipo de estructuras. Eh, la doctora Marisa Barreto, cuando hicimos un live eh, hace algunos meses, presentó el, el concepto de lo que es la migración o el desplazamiento de la línea de agua eh, y el desplazamiento de la playa, un fenómeno que se ve en Rincón y en otros lugares. Eh, pero en el caso de Playa Los albendros en Rincón, eh, lo que es el punto hasta donde llegaba la marea baja, el punto de la pleamar, y la zona marítimo-terrestre se ha desplazado tierra adentro. No solamente tuvieron erosión, sino que la playa entera migró tierra adentro. Y ese concepto, pues, hace que se desplace también lo que es la zona de salvamento por una cantidad equivalente a ese desplazamiento que se ha dado. Y eso afecta la propiedad privada y eso afecta también lo que es la, los bienes de dominio público, ¿verdad? Y esto no es un acto que eh, lo hace un individuo, es un acto de la naturaleza y un acto al que nosotros tenemos que responder, una realidad a la que tenemos que responder. Voy a ir avanzando porque sé que me he retirado bastante. ¿Qué hacemos con esta información, ¿verdad? Nosotros tenemos que ver, y esto lo tiene que establecer también la legislación, eh, dónde nosotros tenemos que retirar estructuras, dónde podemos y debemos adaptar estructuras, subiendo el nivel de, de ocupación de una estructura, ¿verdad? Retirándola y subiendo ese nivel. Eh, ¿Cuáles son medidas que podemos utilizar para proteger, bien sea a través de la siembra, a través de la reconstrucción de dunas, a través de otros métodos que permitan. Eh, proteger esa costa, dónde debemos prohibir eh, construcciones futuras eh, y dónde estamos dispuestos o no a arriesgar. Eh, y son aspectos que a nivel de la sociedad tenemos que reconocer. Eh, vamos a ver algunos ejemplos más adelante, ¿verdad? Eh, tenemos el caso de Ocean Park. ¿Qué hacemos con un caso como el de Ocean Park? que ciertamente Ocean Park no todo el tiempo está sin playa, pero ya es más frecuente eh, que nosotros tengamos periodos largos donde no hay playa y la playa es cada vez más angosta o cada vez más estrecha. Así que, ¿qué vamos a hacer con este sector? ¿Qué vamos a hacer con esas estructuras? Eh, ¿Qué le vamos a requerir a los propietarios de ese lugar eh, para en caso de que surja alguna situación, ¿cómo, cómo responde eh, el Estado a eso? ¿Verdad? Cuando tenemos casos como este, donde las estructuras colapsan, eh, en muchos casos, sea Playa Córcega o sea eh, en el sector de la Boca, en Barceloneta o en otras áreas de Puerto Rico. Eh, en Arecibo, que hay varias zonas que han tenido este tipo de impacto. Pues, ¿qué hacemos con las estructuras que se han caído? ¿Quién paga por la remoción de esas estructuras? ¿Qué seguros hay para garantizar que el Estado no acaba con la, la carga y la contaminación de estas estructuras en el agua y luego el costo de la remoción de estas estructuras? Es un costo millonario. Así que, si va a haber una reconstrucción, ¿qué garantías hay? Las estructuras que sabemos que están en, en riesgo, si las vamos a permitir que permanezcan, ¿qué condiciones deben tener los seguros, etcétera, para garantizar el futuro? Eh, este es el caso de Sol y Playa, cuando en el año eh, 2017 eh, se vino abajo toda la piscina y vemos hasta dónde llegó la ola eh, y la acción del mar. Pues qué hacemos con este conocimiento que desarrollamos? Utilizamos la eh, orden ejecutiva de el cabildero Roselló o tomamos acción y, y tomamos una determinación para para que esto no se repita. Eh, ese es el tipo de cosas que tenemos que ver. Eh, ¿Y qué hacemos? Pues en, en caso de que ninguna de las eh, de lo que uno considera eh, razonable y prudente funciona y la ley pues, no, no favorece y el Estado actúa en contra del bienestar ciudadano, pues uno también se manifiesta y uno también eh, reclama lo que por derecho le pertenece a todos los ciudadanos, no solamente a unos eh, dueños de propiedad en un lugar, ¿verdad? Este, y eso también, pues yo lo entiendo válido. Eh, como ha pasado en, en Soli Playa en Rincón. Importante, el proyecto de Soli Playa, la reconstrucción de la piscina es una reconstrucción y es un proyecto ilegal. No es una reconstrucción, es una nueva construcción y es un proyecto ilegal. Pero hay también aspectos de ilegalidad en el desarrollo original que se dio del proyecto de Soli Playa eh, allá para el año 97. Eh, y como les mencioné estas normas eh, que regulan la costa están establecidas desde el año 83 así que también obligaban al desarrollo de sol y playa que se dio en el año 95 y como se eh, levantó verdad se hizo público a través de eh, mi página del urbanista los documentos oficiales del departamento de recursos naturales y ambientales el expediente completo demuestra que hubo señalamientos desde el año 95 de que se pre, pretendía construir algo en el 97 que ocupaba bienes de dominio público. Eh, así que desde entonces habían aspectos de ilegalidad en lo que son las instalaciones vecinales del proyecto de Sol y Playa. Eh, en, en el caso de Sol y Playa, el permiso de construcción eh, consolidado número 2023. 44034, eh, certificado por el ingeniero Enrique Santiago Arroyo, no se sostiene y no es legal. Y lo vamos a ver eh, en los próximos minutos. No cumple con el plan de uso de terreno, no cumple con el plan territorial de Rincón aprobado en el año 2016. El desarrollo se proyecta sobre una zona inundable, pretende, inundable por marejada, pretende intervenir en un hábitat de tortuga eh, protegida. No se ha completado un deslinde de la zona marítimo terrestre y la sesión de bienes de dominio público que corresponden. Eh, se incumple con las sesiones y dedicación a uso público requeridos por el reglamento conjunto, que los primeros 20 metros no pueden tener ningún tipo de construcción y eso no es el caso de sol y playa. El desarrollo descansa en una certificación de cumplimiento ambiental, a pesar de incumplir con varios de los requisitos y condiciones que son serias. Eh, la certificación de estos trámites incumple con la ley de certificación y esto es importante porque en la práctica de la arquitectura como en la de la ingeniería, cuando uno certifica un trámite, uno está asumiendo unas responsabilidades y su licencia se pone en prenda ante el Estado garantizando de que todo está en cumplimiento con las leyes y ese no es el caso de Sol y Playa. Eh, como vimos anteriormente y habíamos explicado esta gráfica, si sí la vemos en relación a lo que es el desarrollo de Sol y Playa, podemos ver que el desarrollo de Sol y Playa utiliza aquello que yo les había mencionado antes, que es que la, la, la zona marítimo terrestre la, la ubica en la pleamar o el área de la marea alta, ocupando lo que es el territorio de la playa con lo que es la zona de vigilancia y luego la zona de salvamento, sobre la cual eh, es que proyecta la construcción de la verja, la piscina, gazebo y otras cosas. Eh, ¿Y qué, qué hace esto? Pues miren, y es el reclamo principal que ha motivado muchas de las manifestaciones en Sol y Playa. Unos, unas personas privadas pretenden ocupar un espacio que le pertenece a, a la ciudadanía completa. Eh, esto no se trata de prohibir el disfrute de la propiedad privada. De lo que se trata es de reclamar que no se ocupen lo que son terrenos que le pertenecen al pueblo de Puerto Rico por el interés privado de unos individuos. Eh, aquí nosotros, esta foto aérea es una foto súper elocuente donde podemos ver cómo está... Construcción eh, se está dando sobre la arena eh, y aquí para los que no han seguido el caso esta es la línea donde se ha pretendido construir la verja de el condominio que como les digo esto data desde el año 95 o 97 pero que esta condición es más notable ahora porque playa los almendros es una de las playas que más eh, suelo ha perdido producto de la erosión, la migración de playa, la subida del nivel del mar. Eh, cuando vemos la proyección de la zona de salvamento y la zona de vigilancia, vemos que las construcciones están proyectadas a sabiendas dentro de esa zona de salvamento. Eh, esto es, el, el rayado es algo que se le añadió. Eh, pero surge de los datos que están contenidos en los propios documentos del de proyectista. Así que aquí no hay una línea que se haya añadido en un lugar distinto a donde la proyecta el, eh, el, el, el proyectista, ¿no? el, el diseñador, el ingeniero del proyecto. En la línea azul que ustedes ven aquí, esa línea azul coincide con lo que les dije de la línea de marea alta. Eh, no, no hay ahí un retiro de la zona marítimo terrestre, no hay una consideración de playa, no hay nada. Eh, eso es lo que proyecta la persona. Eh, los individuos que han llevado este proyecto alegaban que este proyecto es una reconstrucción de lo mismo que había antes y como podemos ver en la foto que está muy tenue en la parte de atrás, eso era lo que había antes y en, en el área que está... Eh, sombreada de una manera bastante agresiva, pues vemos lo que es la figura de la playa, la posición, la forma que tiene eh, un hot tub o un jacuzzi, una piscina de niños, unos gazebos, que podemos ver que ninguno de ellos coincide con lo que había antes. Hay también unos baños, eh, o sea que esto no se puede decir que es una reconstrucción de nada, esto es una nueva construcción. Eh, en eh, Sol y Playa. ¿no? Eh, como les dije, violenta el plan de uso de terrenos, el plan de rincón y también no, no respeta lo que son los mapas de niveles de inundación bases recomendados, que eso es un elemento fundamental para llegar a la determinación de que se pueda considerar. Una que este proyecto pueda ir por una exclusión categórica eh, y así se certifique el cumplimiento ambiental en los documentos que obran en el expediente, podemos ver que hay un plano donde incluso se puso la piscina y el gasebo, etcétera, de una manera muy tenue. Aparenta que no se está manipulando para nada la topografía, cuando en efecto el proyecto contempla la creación de una terraza o un terraplén eh, elevado donde entonces está la piscina y hay obras tanto dentro de lo que se alega es propiedad privada, de, a, al igual que lo que es eh, la playa y los bienes de dominio público, instalando un sistema de, que se conoce como un geotube eh, para proteger de la erosión la verja y la piscina de sol y playa. Eso hace que el área donde antes anidaban las tortugas no puedan anidar porque ya no pueden excavar. Cuando excaven, se van a encontrar con una serie de tubos que están rellenos de piedra y arena eh, que solamente le sirven al interés del de eh, proyectista, los desarrolladores y eh, los, los eh, dueños de propiedades en Sol y Playa. Este trámite es un trámite que, como les dije, fue certificado. La ley de certificación establece que usted como profesional, cuando certifica un trámite, le está diciendo al Estado que usted asume toda la responsabilidad por la veracidad de la información que está presentando. Y el ingeniero Santiago Arroyo certificó que esto estaba en cumplimiento con todas las reyes, leyes y reglamentos, y eso no es así. Eh, por eso la investigación que hizo eh, el Colegio de Ingenieros. Eh, y los señalamientos que ha hecho el, el Colegio de Ingenieros. Entonces, una vez nosotros hemos visto todo esto, eh, hay, es importante para mí una, una reflexión, ¿no? Y yo creo que hemos estado viendo la importancia y la discusión de una ley de costa. Eh, tenemos que tener una verdadera reforma de permiso. Nuestro sistema de permiso es un sistema corrupto, es un sistema que no se puede confiar en él, un sistema que está lleno de, eh, de ineficiencias, pero también de ilegalidades, que nos cuesta hoy un 700% más de lo que nos costaba previo a la ley de reforma de permisos hace 11 años. Eh, necesitamos una revisión total del reglamento conjunto, que es un reglamento deficiente, así lo han demostrado los tribunales, eh, y tenemos que revisarlo. Es importante. Eh, hacer y completar el plan sectorial de costa. Eh, y es importante que todos y todas tengamos una participación activa en los procesos, tanto en lo que son los procesos de eh, certificación y, y lo que son los procesos... Eh, para escoger los miembros de junta de planificación, como los procesos de aprobación de reglamentos y procesos de reivindicación ciudadana, como puede ser el reclamo de las costas y de las playas para el público. Aquí les doy una lista de referencias. El Instituto de Investigación y Planificación Costera de Puerto Rico, que dirige la doctora Marisa Barreto, es una gran fuente de información. Eh, la NOAA también que tiene una página de Internet que es extraordinaria, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, porque tiene una serie de normas que aunque no las aplica eh, y tenemos serios reclamos sobre la, la, la capacidad y competencia del secretario Machargo, eh, es importante que el, la institución es una institución valiosa, al igual que pueden ser los señalamientos a la Junta de Planificación, pero es una institución que tiene unas responsabilidades en ley y que tiene unos recursos que son importantes para todos nosotros. Ahí está el plan de uso de terreno y lo pueden consultar. Está el mapa interactivo de Puerto Rico, que también es una fuente de información importante. Y obviamente, pues me puse ahí al final como una fuente de información. Y nada, aquí cierro mi presentación. Sé que me he extendido un poco, eh, pero ahora estoy disponible para eh, atender las preguntas eh, que tengan. Verónica Vázquez dice: Es evidente que el cambio climático cada vez tiene efectos más notables e impactantes en las costas. ¿Cree que el Estado y el desarrollo de códigos de construcción están capacitados para adiestrarse y adaptarse los reglamentos a estos cambios al paso que van ocurriendo? Eh, estos han fallado anteriormente en proteger las costas. ¿Qué plan de acción se puede establecer para evitar que la construcción continúe impactando y empeorando el estado de nuestras costas? Eh, mira, yo creo, yo creo en los reglamentos, yo creo en el poder que tienen las instituciones de revisarse y de cambiar. Eh, yo Creo que sí, nosotros no podemos estar actuando eh, de acuerdo a nuestra realidad actual. Eh, nosotros tenemos que proyectar eh, de cara al futuro qué es lo que tenemos que hacer. La experiencia mía con el plan de uso de terreno fue que eh, aquí habían unos sectores, que era el sector de la construcción, eh, que estaba constantemente eh, impidiendo que el plan de uso de terreno se aprobara. Eh, y a pesar de que públicamente decían que estaban a favor, eh, privadamente estaban en contra. Eh, y eso son cosas que no podemos evitar, eh, entender y, y e incorporar para proyectar de cara al futuro lo que es necesario para el país. Eh, eso no puede ser una justificación para no actuar. Eh, la experiencia de los incumplimientos tiene que servirnos como motor para trabajar con más determinación y ahínco para resolver este tipo de asuntos. El cambio climático es parte de nuestra realidad y nosotros tenemos que reconocerlo. La subida del nivel del mar y la proyección de 1.5 metros en esa subida es algo que tenemos que incorporar a nuestra reglamentación. Y entonces, pues no meter la cabeza en un agujero. ¿Cómo vamos a manejar lo que son las estructuras existentes? ¿Cómo manejamos las comunidades? Eh, tanto de alto nivel como pobres que están eh, vulnerables eh, y afectadas en este aspecto. Y no es un asunto donde debemos eh, poner la vista de lado, eh, tenemos que enfrentarlo eh, para poder resolverlo. Esa es mi, mi opinión en relación a esto. Eh, Robin Planas eh, pregunta, gracias Robin por la, por la felicitación, este, ¿qué proyectos legislativos se conoce, están pendientes o en el tintero para trabajar eh, con el cambio de los deslindes de la zona marítimo-terrestre y qué proponen estos? Miren, hay, hay un proyecto que yo considero un proyecto muy importante, no es un proyecto perfecto, pero ningún proyecto es perfecto hasta que no pasa por el proceso de vistas públicas, es proyecto de ley de costa. Eh, yo creo que es eh, imprescindible que nosotros nos sentemos a la mesa y, y trabajemos con ese proyecto de ley de costa eh, para resolver asuntos como qué, qué hacemos cuando una playa crece y, y qué pasa con los bienes de, de una propiedad legalmente constituida que de momento se ve afectada por, porque hay una eh, reducción producto de la erosión. ¿verdad? pero proyectamos también que eventualmente estas cosas pues cambien y lo que lo que se perdió ahora se gane después qué va a pasar con esa propiedad en el futuro se le va a reconocer eh, eso que perdió eh, cómo cómo vamos a manejar esas cosas son los asuntos que tenemos que atender de cara al futuro eh, pero esa legislación está corriendo y es importante hay una una ley que eh, tiene un nombre muy, muy lamentable, eh, que es la, la ley de moratoria a la construcción en las costas. Eh, yo creo que esa ley, el propósito de la ley no es su título, ¿verdad? Eh, la ley lo que propone es estudiar las edificaciones en la costa para proponer cómo vamos a trabajar con la reconstrucción, cómo vamos a trabajar con las estructuras existentes, prohibiciones en sectores que se ven que van a estar... Eh, vulnerables en el futuro, eso es lo que dice la ley, sin embargo el título pues apunta a una prohibición en la construcción y ese no es el objetivo fundamental de la ley es mucho más amplio, es una ley muy interesante, creo que no va a llegar a ningún sitio por la mala, el mal título que tiene, pero yo quisiera eh, pensar que ese no es el futuro y tampoco será la última oportunidad para trabajar con, con esa ley que, que me parece muy importante aquí uno de, de mis ex alumnos eh, apreciado y querido de la escuela de arquitectura eh, bueno eh, gracias por, por tu comentario jesús eh, es, yo creo que es bien importante que la academia se se mantenga activo, sea más activo de lo que ha sido hasta ahora eh, en estos procesos públicos, participe de los procesos de vistas públicas, participe también de los reclamos y los señalamientos, eh, porque creo que la comunidad que, que formamos y todos nosotros como profesionales eh, tenemos una responsabilidad. Eh, y yo creo que la Universidad de Puerto Rico ha sido un centro de investigación muy importante en un montón de temas eh, y la Escuela de Arquitectura lo ha sido eh, por muchísimo tiempo. Es un espacio eh, extraordinario para la reflexión, eh, es una, una fuente de conocimiento constante eh, y de reflexión sobre mejores prácticas de lo que se está haciendo en otras partes del mundo para traerlo a la atención de eh, los locales para poder resolver este tipo de asunto. Eh, Mili Ribeiro hace una pregunta importante. ¿Quién paga por la limpieza eh, de los escombros en las playas de Rincón? Eh, pues ese es uno de los problemas que yo mencionaba y por eso yo creo que tenemos que establecer también lo que son unos seguros eh, que tengan que tener los propietarios para que en caso de que surjan cosas como las que surgieron en Playa Córcega, eh, los dueños no simplemente desaparezcan y entonces nos quedemos el resto de los ciudadanos con el tiesto en la playa eh, y el, el, el costo de la remoción y el costo ambiental del daño que están causando esas estructuras mientras están allí. Eh, Así que hay elementos contaminantes que están eh, impactando sistemas naturales, hay toda una serie de, de consecuencias y los dueños no están. Eh, ya ellos se fueron y tiraron a pérdida esa propiedad y nosotros estamos heredando ese costo. Y eso no, no, no puede ser. Eh, pero así es como está. Eh, y se la chaca al gobierno municipal de Rincón la responsabilidad de acarrear ese costo lo cual no, no, no es posible. Eh, ¿Algún ejemplo de estructuras no permanentes que son legales para construir en la zona eh, costera? Sí, mira, este, estructuras no permanentes son, son veredas, eh, son eh, lo que pueden ser algunos... Eh, gazebos que son abatibles, que tengan, eh, est estén construidos de madera. esos son lo que son estructuras no permanentes. Lo que no puedes hacer son espacios habitables. No puedes poner un baño, no puedes poner una tubería de baño eh, en ese lugar. No puedes poner una piscina. Este, Son cosas de... Yo sé que todos los arquitectos lo, lo, lo entienden, ¿verdad? Pero... Eh, son cosas que tenemos que tener la capacidad de comunicarle a nuestros clientes, eh, a nuestros amigos, eh, para, para que sepan, ¿verdad? Que eso, eso está. Mire, y, y yo creo, eh, para mí ha sido bien eh, importante esta dinámica de los pasados meses. Y una de las cosas que más me ha llamado la atención y me ha interesado es cómo hay personas que han utilizado, lo que es la, un supuesto conflicto entre lo que es propiedad privada y propiedad eh, pública, y, y cómo se pretende eh, quitar propiedades privadas a gente. Eh, y yo creo que esa no ha sido la discusión en ningún lugar. Eh, lo que estamos hablando en el caso de Sol y Playa es un caso muy particular, donde sí se pretende ocupar propiedad pública por personas privadas, pero. Nadie está diciendo que no pueda haber propiedad privada dentro eh, de, de lo que es esa zona costanera. Siempre fuera eh, las estructuras de lo que son esas franjas de 20 y 30 metros, pero puede haber propiedad privada. Eh, el problema no es eso. Eh, hace una semana surgió un conflicto sobre eh, propiedades en, en Palmas del Mar y parecía que... Eh, un pasado presidente del Senado estuviera demonizando a lo que son propietarios de apartamentos en Palmas del Mar, eh, cuando ese, ese no es ni ha sido el, el problema ni el conflicto. ¿verdad? Así que es eh, importante que entendamos cuáles son los componentes, cuáles son sus implicaciones para que podamos. Eh, atender estas cosas y canalizar nuestras energías a los lugares donde verdaderamente podemos ser eh, efectivos así que a ver quién más Fernando Pavón saludos Fernando este eh, bueno eh, hace una pregunta sobre los lo, eh, paisajes culturales y los bienes patrimoniales ¿verdad? De, del paisaje. Eh, el plan de uso de terreno es el primer instrumento de planificación que reconoce eh, el paisaje como un bien patrimonial eh, y le adscribe unos valores. Eh, el paisaje es, es algo que lo hemos subestimado. El Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas hizo esa aportación que creo que es muy importante al plan de uso de terreno. Eh, para que nosotros reconociéramos los paisajes. Eh, nosotros tenemos que velar por, por el paisaje, los sistemas naturales, eh, y tenemos que defender esos paisajes. Cuando venimos bajando la cuesta de, en quebradillas, esa cuesta espectacular que tiene la bandera de Puerto Rico, donde se empieza a ver el, el túnel de Oaxaca, cuando vemos esa costa, eh, podemos ver en la distancia sobre el Farallón el desarrollo de Costa Isabela, pero vemos en el en la costa en el mar eh, un complejo de walkups que está eh, a kilómetros de distancia en Isabela eh, y ese complejo de walkups ha alterado ese paisaje de forma irreversible y ese complejo de walkups también va a ser objeto de la subida del nivel del mar y va a estar impactado por eso. Así que nosotros tenemos que ver esos contextos eh, de forma multidimensional eh, para poder actuar de forma eh, adecuada. Eso no quiere decir que vamos a prohibirlo todo, como se ha alegado por algunas personas. Es que lo que hagamos, lo hagamos bien. Eh, para que aporte positivamente y no se convierta en un, un, un traste de cara al futuro. Y ciertamente un complejo de Vocops puede estar en muchos lugares, eh, entre ellos un mal lugar, como es ese lugar donde se desarrolló ese complejo de Vocops o los que vimos en la costa sur en las imágenes que presenté previamente. Eh, que, eso no, nunca debió haber estado ahí. Aunque el nivel del mar es un cambio inevitable por venir, hay métodos o técnicas que se pudieran implementar para el acrecimiento de las costas que han erosionado con el tiempo. Sí, hay métodos, hay métodos que se pueden utilizar. Eh, son métodos que son costosísimos, eh, pero nosotros no podemos. Eh, esos métodos, lo que consideran en la mayoría de los casos, es el aspecto de la erosión. No han sido muy efectivos en lo que es la, eh, el control de la subida del nivel del mar, ¿no? porque eh, las proyecciones de esa subida del nivel del mar son tan altas que realmente esos sistemas no, 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 no son muy efectivos. Ahora hay una discusión muy interesante en Miami, eh, porque Miami tiene un montón de propiedades en terrenos muy bajos, es una zona muy plana. Eh, que va a estar muy afectada por la subida del nivel del mar. Y hay un proyecto de control de inundación y de control de niveles del mar que ha sido rechazado por la ciudadanía porque en la mayoría de las áreas de Miami eh, se van a enfrentar a unos muros eh, que se proyectan eh, 12 pies por encima de las calles donde tú re realmente vas a dejar de ver el mar y la costa. Eh, para poder tener la protección y la ciudadanía ha rechazado esos métodos. Eh, son métodos que solamente funcionan a nivel puntual, eh, que algunos de ellos tienen unos impactos sobre lo que son las áreas circundantes por la generación de turbulencia eh, que producen migraciones aceleradas en otras zonas, erosiones aceleradas en otras zonas. Así que, tenemos que ver esto de, de una forma eh, agregada y comprensiva y eh, no utilizar estas estrategias heroicas para resolver un asunto de política pública fundamental que hay que atender con sensatez y sensibilidad. Eh, lo low-tech eh, primero antes de lo high-tech y, y lo costoso. Y eso para mí es fundamental. Guillermo Acevedo, saludos. Gracias. Eh, el cuerpo de ingeniero tiene jurisdicción sobre las costas. ¿Se han expresado con respecto a Sol y Playa? No. Eh, el cuerpo de ingeniero no, no tiene jurisdicción directa, eh, titular sobre las costas ni reglamentaria. Eh, tiene jurisdicción sobre aquellos proyectos que se consideran como proyectos de control de inundación. Eh, y, y obviamente todos hemos visto eh, que el cuerpo de ingenieros es una entidad que, que su pensamiento está siempre un poco diez pasos detrás de lo que son lo, los tiempos actuales. Eh, no debo tirarlos totalmente a pérdida. Eh, tienen responsabilidad sobre ciertas cosas, eh, proyectos de control de inundación en particular son... Son, son importantes y ellos inciden sobre ellos, pero sobre Sol y Playa no. Eh, sobre Sol y Playa, sí tiene Fish and Wildlife eh, jurisdicción, eh, sí tiene Marine Fisheries. Eh, Fish and Wildlife eh, mandó a unos investigadores, pero todavía no se sabe la conclusión de su investigación. Eh, hay toda una serie de otras controversias que no quise traer acá para tratar de. De concentrarnos en lo que son temas relacionados a la, a la práctica de la arquitectura, pero sí hay otros temas que he estado tocando desde de el, el urbanista. Carola. Saludos, ¿me escuchan? Sí. Pues este arquitecto y el urbanista. <laughs> Este agradeciendo, ¿verdad? Nuevamente que hayas estado aquí con nosotros. Eh, yo creo que se pudo eh, cubrir, contestar este, todas las preguntas. El tema más relevante, ¿verdad? Eh, no puede ser en este mismo instante, no solo relevante porque por ese caso puntual, sino que tantos otros están, ¿verdad? que a lo mejor no han sido cubiertos por la prensa. Este, pero están ahí eh, y van a seguir surgiendo por las razones que, que bien no nos enseñaste en el día de hoy sobre el cambio climático y el constante alza del nivel del mar que no va a dejar de, de seguir subiendo este, según las proyecciones y, y, y según vemos, ¿verdad? Hay un están los científicos todos este, en la misma línea. De acuerdo, que no, que, que sigue subiendo y a lo mejor un poco más rápido de lo que se había proyectado en el pasado. O sea, que nosotros, rodeados por, por el océano, pues me parece que este tema más importante no puede ser. O sea, que tanto para la seguridad de los ecosistemas como para la seguridad humana, ¿verdad? La, el bienestar, este. O sea que yo creo que este ejemplo que lo ha demostrado tan y también claramente este a, al público, a los estudiantes que estaban aquí hoy, los arquitectos y demás este amigos que se dieron cita hoy, este me parece sumamente valioso. Eh, fue muy claro y conciso al grano. Este, o sea que te lo agradecemos enormemente eh, se queda así siempre con el consentimiento del arquitecto se queda en facebook live un tiempo este, para que los que no pudieron darse cita en el día de hoy puedan ver la presentación y pues aprender toda esta información muy valiosa que aprendimos en el día de hoy este, Me parece que el tema es trascendental y, y me parece que este, la cobertura que se le ha dado a este proyecto, por las diferentes variables y por las razones que sean, este, gracias a, al tinglar, pienso yo que volvió este, a anidar nuevamente. Eh, yo creo que o sea más, eh, más importante el tema y, y gracias a esta experiencia que no del todo positiva, pero yo creo que para el futuro puede ser muy trascendental y positiva para el bienestar y sobre todo la seguridad de las personas que viven cerca de la costa, que es un gran por ciento de la población de Puerto Rico. O sea que gracias nuevamente, se te agradece este eh, que te diera cita en el día de hoy. Se agradezco también, verdad, a todos los otros investigadores, este Barreto, Chaparro y los demás que han aportado, ¿verdad? a lo que nos enseñaste hoy, que siguen investigando y estudiando para evitar este estos, estos verdad, encontronazos y que estos, estos sucesos que sigan ocurriendo y asegurar la protección ambiental y de la y de la comunidad, ¿verdad? y de los de las personas que viven cerca de mar. Este arquitecto, eh, nada, eh, mil gracias, esperamos verlo pronto, sea para este tipo de conferencias o para otras colaboraciones, o sea que gracias a todos los que se nos cita. Hasta la próxima, estén pendientes entonces para nuestra, nuestra próxima conferencia. Gracias, Carola, gracias por toda la coordinación a Robin Planas, también a, a Mayra Jiménez. Eh, a, y a todos los estudiantes que, que estuvieron colaborando y, y la facultad, eh, saludo siempre a la orden. Gracias a ti. Hasta luego a todos.